Espere en Teleantioquia Noticias. En operativos de la policía realizados en el centro de Medellín fueron sellados 7 establecimientos que funcionaban como hoteles, 2 bares y 16 menores fueron conducidos. Los detalles se los contamos en minutos. Representantes de la música, la actuación y el deporte se unen a la campaña de la Alcaldía de Medellín que busca prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Contrariedad entre policía y la fiscalía por el presunto plan para atentar contra el alcalde de Itagüí. Productores de leche de 7 veredas del municipio de Yerumal se ven muy afectados por brote de estomatitis vesicular en sus hatos. Los integrantes de la selección del conocimiento ya están listos para la final de la fiesta del saber. La ampliación de estos hechos a las 7:30 de la noche en Teleantioquia Noticias.